Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, los órganos constitucionales autónomos de nuestro país juegan un papel fundamental en la consolidación del México que queremos. Su papel es igual de importante que el de los poderes soberanos del Estado y tienen como finalidad regular aspectos de la vida pública de nuestro país, gozando de total autonomía, es decir, sin la influencia de otros poderes o fuerzas externas que pudieran llegar a influir en sus decisiones. El Banco de México es uno de ellos. Este se creó en 1925. Sin embargo, fue hasta 1994, con la reforma al artículo 28 constitucional, que se le otorgó autonomía plena. Su existencia es reflejo de la necesidad de la sociedad mexicana de aquel entonces y de estos tiempos todavía, por mantener una política monetaria estable, que provea a la economía con moneda nacional, elaborar una política monetaria que mantenga el poder adquisitivo del peso mexicano y que promueva el desarrollo del sistema financiero. La Junta de Gobierno del Banco de México, autoridad encargada de dirigir las acciones de este órgano, está compuesta justamente por 4 subgobernadores y un gobernador, quienes tienen las más importantes funciones dentro de este organismo. Y es por ello que cobra tanta relevancia el hecho de que los perfiles a ocupar el cargo de subgobernador o gobernador, en su caso, sean totalmente autónomos y no caigan en ningún conflicto de interés o incluso conflictos partidistas, para evitar que las actividades de este órgano se vean orientadas por intereses ajenos. La iniciativa que hoy someto a su consideración tiene como finalidad impedir que puedan aspirar a ser miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México aquellas personas que hayan ocupado cargos de dirección en algún partido político o que hayan competido para ocupar algún puesto de elección popular. Hemos tenido, desafortunadamente, una experiencia negativa muy reciente en este sentido, la propia designación de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al igual que el Banco de México, son ambos órganos constitucionalmente autónomos, que fue creado incluso la CNDH un año antes que el banco, en 1992. Tenemos claros ejemplos de cómo intereses personales pueden llegar a influir de manera directa en el comportamiento de nuestras instituciones. Y es una práctica que debe erradicarse de la administración pública en todos los niveles, porque el único eje que debe guiar nuestro actuar es el servicio siempre en beneficio de la ciudadanía. Este tipo de nombramientos daña la imagen de este Senado, que como poder independiente debe velar por la autonomía de sus instituciones y la idoneidad de todas las personas que ocupan cualquier cargo. Con esta reforma podremos evitar que quienes aspiren a formar parte de la Junta de Gobierno hayan ocupado cargos en partidos políticos, lo que se vería traducido en una política monetaria con cargas ideológicas personales, en lugar de profesionalismo y certeza técnica, que es lo que necesitamos. Y justamente en el mes de diciembre se renovará uno de los subgobernadores del Banco de México, ya que culmina el periodo para el cual fue electo el subgobernador Eduardo Guzmán Calafell. Aprobando esta iniciativa, prevenimos actos de corrupción, depreciación y múltiples fenómenos que pueden derivar de una política monetaria mal diseñada y orientada a intereses particulares. No repitamos los errores del pasado. Los invito, compañeras y compañeros, a sentar las bases para que este proceso que se avecina cuente con la certeza de que los perfiles a elegir serán totalmente autónomos. Es cuanto.